Bueno, empezamos. Bienvenido a la 46 Enseñanza Pública en Español. Soy Álvaro Iglesias Arenales. Es día 10 del 1 del 2018. 11-11. Y nada, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Artículo 18, Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 19 nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Renuncia, cada persona y empresa debe asumir la plena responsabilidad de aplicar estos nuevos conocimientos compartidos libremente de la Fundación Kese. Kese se refiere al Stitch en la Fundación Kese o a la Fundación Kese o al señor Merantaboli Kese, un individuo, sus afiliados o representantes sin limitación. Bueno, os voy a poner este vídeo en el que vais a ver cómo cuando se mueve un imán, los demás se mueven, se acomodan. Si vemos el imán grande, como el imán grande es el físico y el pequeño es el alma. Álvaro, no se ve, o yo no lo veo, por lo menos. ¿Lo veis? ¿El vídeo? No. No, no se ve. ¿No se ve? Es una Bueno. pantalla en negro. Vale, pues nada, un segundo entonces. Pues un segundito entonces, que me voy a buscar dónde está. Pues se ha bloqueado. Un segundo. Si queréis preguntar a alguien algo, podéis hacerlo ahora mismo.
Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Ahora lo veis, ¿verdad? Sí, ahora sí que se ve, Álvaro. Vale. Bueno, pues ahí veis que cuando mueve un imán, el resto se mueve, se tienen que acomodar. Si vemos el imán grande como el cuerpo físico y el pequeño como el alma, vemos que el alma puede hacer mover al resto también. Vale. Y no sé por qué salgo yo ahí ahora. Nada, aquí lo que hemos visto es que un solo alma puede afectar sobre el resto. O sea, todo está hecho por campos magnéticos y gravitacionales y se tiene que ir acomodando todo para que estemos todos más o menos en un orden. Os voy a buscar otro vídeo, así le vemos también. En lo que se quiera arreglar.
Aquí lo que estamos viendo es un reactor dinámico con gas. Y como vemos, estáis viendo el vídeo, ¿verdad? Sí, que lo vemos. Vale. Como veis, se han formado dos burbujas en el centro. Es una pelota de ping-pong transparente girando en un ventilador de PC. Y vemos que se han formado dos gotas, ¿no? Sí. Como dos gotas en el centro. Eso es lo que llamamos nosotros que se forma el alma. ¿Vale? Pero ahí habría dos. Sí, en este caso se han formado dos porque hay dos gases distintos. Ah. Hay un gas de CO2 y uno de óxido de cobre. Si te fijas bien, ves como dos colores, uno abajo que parece óxido de cobre, sí, sí. Y el de arriba que es CO2. Y entonces, por eso se ha dado formado como dos almas. Y están interactuando la una con la otra. Esas almas tienen un cierto grado de conciencia, se sienten o algo. ¿Cómo saben que interactúa, digamos? Sí, son dos almas y sí, tienen su conciencia y están conectados con la totalidad. Y de ahí irradia, ahora te lo explico. Ajá. Y entonces ahí se han formado dos porque hay dos tipos de material, hay dos gases distintos. Y ahora están interactuando la una con la otra. Dice que si te fijas bien, en el centro verías la luz, ves como una luz brillante. Pero que no es una como una bombilla que irradia hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Vale? Verías como una creación de la luz al interactuar las dos. Le voy a seguir un poco el vídeo. ¿Y si hubiera más tipos de gas, se crearían más...? No lo sé. A lo mejor sí. Hay gas sólido también, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Es bastante gas sólido, por lo que se ve en la imagen. Bueno. Sí, sí, ahora está corriendo. Quiero decir, ¿en las bolas de los reactores se pone aminoácidos? Depende, si quieres que te interactúe con tu cuerpo, sí. Sí se debería, entonces tú puedes interaccionar con tu cuerpo y te va a hacer caso el reactor, tú le comandas. Vale. Álvaro, aunque suene un poco de ciencia ficción, si eso está generando conciencia, debe haber gente con conocimientos de informática, robótica y demás que podrían aprovechar para hacer algún tipo de inteligencia artificial, porque si tiene conciencia debe tener inteligencia. Sí, pero no ahora pues manipular esa inteligencia, es todavía más poderosa que la mente nuestra. Es un alma, es sacrosanta, está conectado con la totalidad, es más que nosotros. Ajá. Os he pasado un poco el vídeo para que lo veáis. Son unas pelotas girando en unos ventiladores de PC. En los magras también se crea un alma, ¿eh? Ahí veis las burbujas.
Vale, aquí lo paro. Y os explico un poco. Un segundito. Vale, entonces lo que os digo, siempre que giramos algo, se crea como ese núcleo central que es el alma, ¿sabes? Todo tiene alma, desde una piedra hasta el sol, hasta el planeta, todo. El planeta siempre se ha dicho que la Tierra hueca, ¿no? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí. Pues mira, ya tenéis la explicación. Es como un centro que hay, hueco, porque el alma no es físico. Entonces no, por eso es vacío, ¿sabes? Porque no es físico, no está en la dimensión física. Entonces no hay materia. En la Tierra es igual. Hay un hueco ahí en el centro, que es lo que llaman que es el núcleo Carolina. O el núcleo principal. Es lo que hemos estado explicando siempre. Pasa lo mismo cuando se junta un esperma y un óvulo. Empiezan a girar en el útero y de ese giro de los dos se empieza a crear ese alma en el centro. Pero una vez que se ha creado el alma, del alma es el que irradia la energía hacia afuera y crea toda la materia. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, va irradiando la energía hacia afuera. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. En el cerebro, en el centro, hay un huequito. Hay un hueco que si hacéis un TAC, una resonancia magnética, se ve un hueco vacío. De ahí sale la energía. Y en el planeta Tierra igual. De ahí sale la energía. Y esta energía es la que crea todo lo que hay sobre la Tierra. ¿Hasta ahí llegamos? Bueno, aceptamos. Vale, sí. Pues tú imagínate que en la Tierra hay piedras, hay plantas, hay árboles y demás. Es del choque de este alma, de la energía que irradia este alma hacia afuera, con el choque de los campos magnéticos y gravitacionales, pues del universo, del sol, de demás. Pero es el choque de esos campos lo que va creando la materia. ¿Vale? Pero la energía principal, por decir una de alguna forma, sale siempre de ese centro, que es el alma. ¿Vale? El alma está en un nivel superior que nosotros, ¿eh? Preguntas. Voy a ver las preguntas que había por ahí. Creo que estaba levantando alguien la mano. Fernando, no ha venido. Hay una pregunta de Jordi. Dice, en el taller anterior se comentó con respecto al plasma que el grande se come al pequeño. En otras ocasiones ha comentado que se pone un parche grande y un pequeño para que interaccionen y entonces se equilibren las fuerzas. ¿Podrías explicar esta aparente contradicción, Jordi? Te explico. Yo tengo aquí mi parche de gas de CO2. Y tengo aquí mi parche de gas de CO2. Vale, y en este he echado 100 mililitros. Y en este 50 mililitros. Vale, entonces se crea una fuerza de energía entre el uno y el otro.
era como un ocho infinito entre el uno y el otro. Y es esta energía que está fluyendo por aquí, en este 8, el que nos cura. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí, ¿verdad? Creamos una diferencia. Es una diferencia, pero no es muy fuerte. Entonces se crea ahí como una energía entre uno y otro. Vamos a ver. Hay un micrófono por ahí abierto. A ver si le veo. ¿Qué es el de Víctor? Vale. Imaginemos que voy en mi nave espacial. Y mi reactor es de cua. Tiene un gas de cua. Que estará en una fuerza de unos 60 y algo. 64, vamos a poner. De masa atómica. Y me acerco yo a una estrella súper grande. Bueno, pues imagínate, si me acerco a un sol, lo grande que es con respecto a mi nave. Y este sol está basado en el oro, o lo que sea, en la fuerza que sea, más superior a la mía. Pues entonces, cuando me acerque mi nave, este me va a comer el gas mío, que tengo en el reactor. ¿Te entiende esto? Y entonces me va a quedar sin gas aquí dentro. ¿Vale? Pasa un poco igual que con los cometas y demás cuando se acercan a nosotros, son tragados por el sol. ¿Por qué? Porque el sol tiene más fuerza. ¿Vale? Entonces, por eso el combustible espacial suele ser el hidrógeno, porque es común en todo el espacio. Más cosas por ahí. El vídeo que habíamos visto sobre las dos almas. Que se habían creado una pelota de ping-pong del giro de las dos. Vale, en nuestro cerebro, ya hemos comentado mil veces que es igual. Hay un puntito aquí en el medio de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, que es el alma. Es un puntito no físico y se ve como un huequecito en una resonancia en un TAF. Imaginemos que esta es nuestra cabeza. Y aquí tenemos un hemisferio de cerebro. Y aquí otro hemisferio del cerebro, ¿no? En el cerebro pasa lo mismo, se crea este alma del giro de la sangre en nuestro cerebro. En cuanto nos morimos, este giro desaparece y el alma es liberada. Y toma una nueva posición en el espacio o en la dimensión que elija. Y entonces, muchas estrellas que vemos en el cielo son almas liberadas. De aquí, de la Tierra, por ejemplo, ¿sabes? La Tierra es un semillero. Por eso vemos trillones, billones y más allá de la imaginación del hombre, de estrellas. ¿Vale? Son almas que han tomado una nueva posición. Entonces, como hemos dicho, de aquí sale la manifestación. Sale la energía que manifiesta todo. Manifiesta el físico. Si en vez de la cabeza es la Tierra, pues aquí habría un árbol, aquí por aquí gente, piedras, ríos, no sé qué. Es la fuerza de este alma que irradia la que crea la materia. Junto con el choque de otros campos como el del sol y demás. Entonces, partiendo de la base que este es nuestro cerebro, vamos a explicarlo un poco mejor. Vamos a poner que aquí está el límite de la fuerza. Aquí estaría la fuerza del alma. Y aquí del físico, de nuestro cuerpo. Que ya sería la emoción. ¿Vale? Y de la emoción nuestra, pues lo mismo. Cambia también el físico nuestro. Siempre habíamos dicho que era
que era alma, emoción y físico. La energía que va del alma hasta el físico es lo que crea la emoción. Vamos a poner que la emoción estaría por aquí. Voy a pintarlo de otro color. De verde. Si lo vemos en nuestro cerebro, pues estaría por aquí. La emoción. ¿Vale? Entonces, más o menos, aquí estaría la energía que llamamos estado de transición de la materia. De nuestro alma. Vamos a ponerlo por aquí, más o menos. Entonces, si yo, en vez de operar desde la emoción, opero desde aquí, puedo manifestar luego el físico que quiera. Quiero los ojos azules. Se me van a poner los ojos azules. Quiero un brazo negro y otro blanco. Voy a tener un brazo negro y otro blanco. Podemos manifestar el físico que queremos si operamos desde aquí, desde esta zona. ¿Vale? Entonces, una cosa que podemos hacer, haces como una visualización y entro en mi alma y veo y actúo como el creador actúa. Quiero los ojos azules y haces una visualización. Puedes hacer una visualización. ¿Ves como esa burbuja que hemos visto antes? De los reactores esos dinámicos, tú te imaginas una burbuja. Y aquí te metes tú con los ojos azules. Y te imaginas otra burbuja. Esta te la imaginas como con mucho color, muy plateada, como que está irradiando mucha luz. O como que es muy brillante. Y aquí te imaginas tú, por ejemplo, con los ojos, como eres ahora mismo. Y tenemos visualizando en nuestra mente estas dos burbujas. Y entonces tú ahora te imaginas que esta burbuja está irradiando la energía a la otra. Y esta se va juntando y se va volviendo más irradiante de luz, más brillada, más como la otra. Entonces se van juntando, se juntan las dos y lo mandas hacia la creación, hacia el creador. Y entonces se va a ir manifestando luego en la materia el físico que tú has decidido. Tienes que ir probando cosas. ¿Qué quiero esto más guapo? Pues te imaginas cómo eres ahora en esta burbuja. Y te imaginas en la otra todo lo guapo que quieras. Y luego te imaginas como que tu alma va dando la energía a la otra y se van juntando y se van fusionando. ¿Vale? Pregunta. ¿Alguna pregunta? Vale, otro tema. Imagínate que estoy yo aquí. Se puede hacer muchísimas cosas, todas que se podéis imaginar.
Imaginaros que quiero yo mandar a un enemigo luz. Pues lo mismo. Imagínate que yo que sea el político de turno. Pues me imagino yo aquí mi alma. Súper brillante, súper potente, porque brillamos mucho, mi alma. Y la del político, imaginaos que es esta otra. Que es una persona que no está actuando bien. Su alma va a ser más pequeña, va a brillar menos. Porque no está en el ethos correcto. Vale, pues te imaginas aquí. Y tu alma irradiándole luz. Entonces se van a llegar a fusionar las dos. La más poderosa accede al otro. ¿Vale? Y el otro se va a ir al ethos correcto. Si quieres, te imaginas aquí meterle los 24 mandamientos en esta esfera. Vale, entonces le vas a pasar la información a la otra alma. Y entre almas ahí hay otro nivel que no es el de lo físico, mucho más fácil. Vamos a hacer lo que queramos. Ahí os voy dando pistas, ir probando y me vais contando. Vamos a ver preguntas. A ver, alguien que comente sobre esto que estoy contando. Sí, Álvaro, te hago una pregunta. ¿Quién eres? Preséntate. Esteban, perdón, Esteban Altamirano de Argentina, de Dale. Buenos Aires, Argentina. Sí, estamos hablando acá de que mentalmente se puede hacer un cambio de la forma física de uno, o sea, estarías cambiando también la estructura del ADN, así, ¿no? Tan solo con el Sí. pensamiento. Pero Sí. eso, ¿cuánto tiempo lleva? Porque a uno enseguida piensa que te lleva años de entrenamiento, de meditación y demás para poder lograr algo así. Es rápido. Lo primero que Así. tenemos que hacer es controlar la emoción. Una vez que controlamos la emoción, ya de la emoción pasamos al alma. Hay que irlo practicando. ¿Vale? Sí, yo he escuchado de casos de yogis Sobre que han todo, sobre hecho. todo, hay que hacer la visualización que te digo yo. Como antes hemos visto las dos burbujas, Ajá. pues nos imaginamos. Y el ahora y después. Y cómo se va fusionando. Pum, pum, la una a la otra. Y sí, debe ser rápido. Mira, para que te hagas una idea. Que se cuenta siempre que la gente bipolar, y yo he hablado con gente bipolar y me han dicho que sí. La gente bipolar, según opera, bueno, bipolar que no existe, nosotros lo llamamos gente bonita. Esa gente debe operar con dos almas, ¿sabes? Entonces, esa gente cuando opera con un alma o con el otra, se le ve que le cambian los ojos de color, pero al momento, al segundo. Ajá. Según la personalidad que esté en ese momento, tiene los ojos de un color o de otro. Instantáneo. Bueno, en el caso de las personas que tienen múltiples personalidades, dice que con un electroencefalograma pueden ver cambios en la estructura del cerebro en el instante. Se Cambia una ve que personalidad al otro. es instantáneo, ya te lo digo yo. En los Sí. pulpos he visto hoy que lo ha compartido Fernando en internet y también cambiaba de color el cabrón al instante. Los camaleones igual. Es instantáneo, Ajá. si sabemos hacerlo. Yo oí de casos en la India de yoguis, pero a ellos les llevaba Hay años de veces que a entrenar. lo mejor te tardan Y más, yo qué aumentaban. sé. Por ejemplo, las células y tal, el pelo o cosas así, suele tardar unos ciclos de 28 días más o menos. Un ciclo Así. lunar. En cambiar todas las células del pelo o de la piel o tal, ¿sabes? Sí, en India, te comentaba, en India hay Sí. yoguis que pueden aumentar entre 10 y 15 centímetros de estatura, también en minutos. Se sientan a meditar. Se levantan y esto lo han comprobado, lo han estudiado y han visto que realmente aumentan de estatura en 1 o 2 minutos. Se sientan, hacen un ejercicio de meditación, se paran y están más altos. O sea,
Hay un cambio físico ahí evidente, pero uno piensa que son años de entrenamiento de No, meditación. no, es instantáneo. Si se sabe hacer, es instantáneo. Incluso hay antenotario de regeneración de órganos y de todo que te puedas imaginar instantáneo. ¿Sabes? Es instantáneo. Ahora, Lo esto lo provoca. único que sí que te voy a decir una cosa. En el mundo de aquí de la Tierra, en la 3D de la Tierra, siempre estás limitado a la gravedad de la Tierra y al campo magnético gravitacional de la Tierra, ¿sabes? Entonces siempre vas a tener una manifestación que es la del campo magra de la Tierra. Siempre vas a tener tus piernas, tus brazos, tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Tú sí. imagínate que te vas a otro planeta en tu nave espacial, ¿no? Salgo yo desde la Tierra y en cuanto salgo de la atmósfera terrestre para afuera, tú pierdes tu condición física, te vuelves transparente o invisible, solo se ve tu alma como una luz. No tienes cuerpo físico, por decirlo de una manera. Porque te vuelves, se ve solo tu alma, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque no te está afectando el campo magnético ni terrestre de la Tierra. ¿Sabes? Ajá. Estás en una zona que lo llamamos estados de transición de la materia. No está manifestada todavía la materia, ¿sabes? La materia se manifiesta con los choques de los campos. Por ejemplo, cuando el campo de magra o de plasmático del Sol choca con el campo plasmático que emana el centro de la Tierra, es el choque de los dos, de esos dos campos que se frenan. Al chocarse se frenan y se van desacelerando. Y eso va creando la materia. En un principio se crea la luz y luego se va creando el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Es el freno de esos campos, de esos choques. ¿Sabes? Pero en esos estados que no hay choque, lo llamamos estado de traslación de la materia. Y ahí no hay físico, no estás atado al campo magra de la Tierra. Entonces ahí puedes vivir miles de años. ¿Sabes? Y lo que te digo, te vuelves hasta transparente, no te ves. Se ve solo la luz de tu alma. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en la Tierra solo puedes viajar a más 35, más o menos, a 35.000 kilómetros por hora. A más es imposible, porque te echa el campo magnético y gravitacional de la Tierra hacia afuera. Pero si ha salido el campo magnético gravitacional de la Tierra, en esas zonas de espacio vacío, espacio oscuro, como lo quiera llamar, que nosotros llamamos estados de transición de la materia, puedes viajar a más de la velocidad de la luz. No te afectan las leyes físicas de la Tierra. Por ejemplo, todas las leyes estas de Einstein y demás y tal, sean correctas, pero dentro de la Tierra, fuera de la Tierra, no. No te afectan. Porque no te está afectando ese campo magnético gravitacional. Entonces, lo que te digo, yo imagínate que me voy a otro planeta. Y en ese otro planeta hay otra manifestación física. Que en vez de dos piernas van, yo qué sé, van a cuatro patas y tienen tres patas o dos rabos y tal. En cuanto aterrice yo en ese planeta, voy a coger esa manifestación física. Porque me está afectando el campo magra y magnético gravitacional de ese planeta. ¿Se entiende esto? Sí. Tú fíjate que siempre que dicen gente que han visto seres de otros lados aquí, siempre los han visto con una forma más o menos de humano, ¿no? De humanoide. Es por eso. ¿Vale? Entonces, donde no hay te afecta campo, sí que puedes manifestar muy rápido y todo es mucho más sencillo. Y puedes vivir todo lo que quieras y es todo más fácil. ¿Sabes? O sea, nosotros podemos hacer cambios en nosotros, pero dentro Entonces, del lo que sistema. te digo, que quiero un brazo negro y otro blanco, sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque venimos todos del negro. Y entonces viene en el ADN nuestro. En el ADN hay hasta 500 generaciones atrás. Entonces, en tu ADN está ya codificado. Los ojos azules de tu bisabuelo, los verdes de tu tatatatarabuelo, los negros, entonces puedes manifestarte todo eso porque ya viene hasta en tu ADN, ¿sabes? Con más pelo, con menos pelo, calvo o no sé qué. Dentro de los límites del campo magnético gravitacional te puedes manifestar como quieras. Más guapo, más feo, más bajo, más alto, más gordo, más flaco. Con dolor, sin dolor, se me regenera el hígado, no, tal, te puedes curar en segundo. ¿Entendido? Sí. Vale. Más cosas por ahí. Sí, te hago una pregunta. Eh, Sí. tú, tú dices que la Tierra también tiene, hay un centro y que tiene un alma. Sí.
Entonces, todo el planeta tiene cierta conciencia. Claro, más que nosotros, es una entidad superior a nosotros. Incluso las plantas están en un nivel superior a nosotros. Y también tienen alma. Si cortas un árbol, si lo podas, vuelve a crecer, ¿no? Pero mejor si lo cortas por cierta zona del tronco, por el medio o tal, no vuelve a crecer. Ya sabes por qué no. Porque estás cortando donde está el alma. Pasa a nosotros igual. Si me corto un brazo, sigo viviendo. Pero si me cortan en la cabeza. Vale, y todo tiene alma, hasta una piedra, ¿eh? Fíjate en una flor. Y en una margarita y vas a ver el centro, en el medio, si es el centro que hablamos, en todo lo vas a ver. Ahora, ¿existe forma de comunicarse con todo ese tipo de almas? Sí, lo que te digo yo, de alma a alma, como te he estado enseñando. Todo con emoción, todo a través de las Sí, emociones. lo pasas de la emoción para allá, al alma, a esa zona que te he dibujado en violeta, ¿sabes? Y lo puedes hacer, sí. Incluso es como que haces una visualización y te conectas, o te conectas con el centro de la Tierra, con el centro del Sol, o pides, oye, pásame la información de esto, de lo otro y tal, y te lleva. O lo que te digo, has discutido con tu pareja y tal, y por no hacerlo desde lo físico, de alma a alma funciona mejor que llamarla por teléfono, ¿sabes? O si tienes algún enemigo de alma a alma, el alma va a estar, está en un nivel más cerca del creador, ¿sabes? Ahí no hay ego, no hay mentiras, no hay nada, nada. Oye, no estás actuando bien, tal cual, no sé qué. Ir probando. ¿Puedo agregar cada átomo y cada molécula de tu cuerpo y También, también tiene alma, sí. vos estás en una constante relación con esas almas? Entonces hay digamos, niveles de almas, de conciencia, como Sí. quien dice, un alma dentro de otra alma y hay intercomunicación inclusive entre todos esos, a Claro. pesar de que uno no lo piensa y no lo vea de esa manera. Si te fijas en una célula, pues te pasa lo mismo. Tiene un centro, ¿no? Un núcleo. En el medio. Es lo mismo, también tiene ese alma. Lo que, claro, es una célula, sabe que tiene que organizarse con las otras para un bien superior, que es el alma superior del hombre. Trabajan en comunión, ¿sabes? En cuanto no hay comunión, ya sabes lo que pasa, cáncer, no sé qué, otro. Vale, muchos de los problemas aquí en la Tierra es porque nosotros hoy toda la creación está hecho para pa dar, ¿sabes? Y aquí el ego, la gente es muy de tomar. Entonces decimos que magnético es dar y gravitacional es tomar. Mucha gente, el cuerpo tiene un equilibrio cuando nace entre magnético y gravitacional, 50-50, un dar y un recibir. Si tú te vuelves solo coger, solo recibir, solo recibir, solo recibir, te vuelves más gravitacional y es lo que te crea la enfermedad. ¿Vale? Entonces la cuestión de todo es, tú por ejemplo le preguntan a Kese si el juicio final, ¿no? ¿Habéis oído hablar de juicio? Cuando te mueres y tal, que si hay juicio. ¿Sabes? Dice Kese que no hay juicio ninguno. Pero que es el brillo. Si tú has actuado mal, vas a brillar menos, ¿sabes? Entonces, dice que sé qué te gustaría ser, una vela que alumbra un poco o el foco de un estadio de fútbol que puede iluminar todo el estadio de fútbol y puede hacer que 60.000 personas ganen el partido. ¿Qué quieres brillar? ¿Como una vela que alumbra poco o como un sol que brilla a toda la galaxia? Entonces, que en cuanto sepamos el ethos correcto va a ser una competición por dar más, porque está hecho así, ¿sabes? En dar y dar y más. Vamos a querer brillar más, más y más y más y más. Que no es castigo, pero sí que tu alma va a brillar más o menos, según tus actos. Por eso te da un mandamiento si te dice esto sí, esto no, tal y cual, para que lo entiendas. Que el juicio es uno mismo siempre, solo. No serás juzgado, sino por ti mismo. Vale, entonces según la fuerza de campo magnético gravitacional de tu alma, lo hemos visto con los imanes, cogerás una posición u otra. John. Sí, quería agregar que con una simple vela iluminás cualquier oscuridad,
pero toda la oscuridad del mundo no puede, nunca puede apagar una pequeña luz. Vale, muy bien. Sí, una cosa, de acuerdo, digamos, al grado de conciencia que tiene uno, es la energía que desprende, que da, ¿no? Eso sería como un tipo de frecuencia. Y cuando uno muere y reencarna, esa reencarnación, yo creo en la reencarnación, por eso lo menciono. Si uno reencarna de acuerdo a la frecuencia que ya tiene, que ya trae, de acuerdo a la conciencia que logró. Es lo que te digo, según el campo magnético, ¿has visto el vídeo de los imanes antes, no? Sí. Según tu fuerza, te vas a tener que poner en un sitio o en otro, porque al final vamos a eso. Al final te tienes que acomodar, ¿sabes? Claro, es imposible colocarte es como, en un lugar es como superior si no tiene poca energía. Claro, es imposible, sí. Claro. Entonces, lo que te digo, yo sí tengo muy poquita brillo en mi alma. Es más, dice que sé que es que encima te conviertes, que el castigo, sabe lo que es, que otras almas van a tener que darte a ti, para que tú aumentes. En vez de tú dar, vas a tener que recibir. Uno siempre tiene que estar pendiente. O sea, como que es como que si yo estoy... Imagínate que hay mucha gente mayor que no se quiere curar porque hay cuatro tíos a mi lado y chupo de ellos, ¿no? Sí. Que realmente el castigo es ese. Necesitas cuatro personas para que te eleven a ti. Claro. El castigo sería, siempre estoy dependiendo de otro para eso poder es, ser. Eso es. Eso es. Ajá. ¿Sabes? Tú imagínate que mi alma se vuelve súper brillante y dando ahí a muchas almas. No es un castigo eso, el castigo es el alma pobre que ha cometido un asesinato, se queda como una mierda y yo que soy un alma más potente le tengo que estar dando al otro para que se eleve. Ahora, se vuelve independiente de mí, ¿sabes? Uno se eleva, uno cambia su frecuencia, se eleva y se independiza, digamos, puede dar energía. Pero ese nivel, hay otros niveles, debe haber otros niveles más y uno siempre tiene que estar evolucionando. Siempre está todo en evolución, todo en evolución, ¿sabes? Pues estar a nivel de lo que hablamos, desde una célula, a nivel de ahora que estamos en el hombre, a nivel de una estrella, ¿sabes? A nivel de una galaxia, a nivel de un universo, ¿sabes? O sea, que una conciencia podría ser un universo completo. Sí, un alma, sí, sí. Ajá. Si siempre hay un centro que es ahí donde se irradia toda la energía. Es un centro que hemos visto en las pelotas de ping-pong giran. Lo que hablamos en niveles de una célula hasta un humano, hasta un sol, hasta una galaxia, hasta un universo. Este universo viene de otro universo, pum, pum. Y claro, lo que no lo conocemos. Lo que me está diciendo me suena con algunas escrituras antiguas que yo he leído de los Vedas, en donde dicen que dentro de una célula humana hay un universo entero. Sí, es como un fractal, sí. Ajá. También, sí, correcto. Al final, el alma es sacrosanta y tiene toda la información. Es el alma, nosotros, lo que te he dicho, nosotros tenemos un alma, un alma, ¿no? Pues nuestra manifestación física es la confirmación del alma para confirmarse que existe en esta 3D. Ajá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Se manifiesta en lo físico para decir, oye, pues estoy aquí. Ni más ni menos. Y sí, está conectado al final, es todo como un fractal, sí, también. ¿El alma podría elegir no manifestarse a pesar de estar acá? El alma siempre está manifestada, yo creo. A lo mejor no en esta dimensión, en otra. Ajá. No tiene que ser la dimensión física que conocemos de 3D, ¿sabes? Sí. Pero el alma nunca muere. Las almas arrancaron todas en el origen del universo. Sí, el alma es como una copia del creador que se manifiesta también. Dale, dale, John. Sí, yo decía que ella nos ha explicado que todas las almas han existido desde siempre, desde el inicio del universo, previo a la generación de la materia, comenzó con el primer átomo de hidrógeno. Y ahí todo el progreso de las almas han ido generando las distintas galaxias, los distintos universos, y el que se llama el universe, que engloba todos los universos. También cuenta
Sí. También cuenta que sé que todo va hacia la expansión y que cuando no se puede expandir más se divide. Es como la célula es cuando hace la mitosis, ¿sabes? Y que este universo pues viene de otro universo. Que cuando va toda expansión, la expansión es cuando no puede más se divide. Es como empieza con el primer átomo sí, de eso hidrógeno. Un neutrón, cuando se degrada, forma el protón y el electrón. Y ese electrón está hermanado al protón toda su existencia. Nunca se separa un electrón de su propio protón. Eso de que en la electricidad van los electrones por un cable de cobre o lo que sea, no es cierto. Cada electrón pertenece a un protón. Es como el hijo y su madre. Hay siempre una relación entre ellos y nunca se separan. Eso es la división del neutrón, creo que lo llama Kese, ¿no? Exactamente, el neutrón se divide en un protón y en un electrón. El electrón, exactamente. Más cositas por ahí. Entonces, lo que hemos dicho, si mi alma es esta que es súper fuerte. Y esta es la del enemigo o el político o el que está actuando mal. Lo que tengo que hacer yo es lo que hemos hablado. Cederle yo de mi energía para que el otro se eleve. Esa es la forma correcta de hacer el cambio rápido. ¿Vale? El fuerte va cediendo al débil. Y voy elevando el alma de la otra persona. Aquí ya sabemos quiénes son los malos, o los que no dejan evolucionar, pues ya sabemos cómo hacerlo. Y entonces va a cambiar. Más cosas por ahí. Seguimos con la enseñanza. Un segundo, porque se me había colgado la presentación. John. 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 Y mi micrófono demora en abrir. Vale. A ver, cuéntanos algo. Uy, ¿sobre qué tema? Esteban. Y bueno, otra cosa que podemos agregar es que Keshe nos habla del Caroline Core, que sería el núcleo o el sol interno en la Tierra hueca. Sí, ahí, el núcleo Carolina. Sol interno. Está el alma de la Tierra. Él ha denominado ese sol interno de la Tierra el Caroline Core, en honor a su señora, a su esposa, ¿no es cierto? Eso es. También lo llama el director o el principal o algo así, ¿no? Y bueno, está relacionado con el alma de la Tierra. Cada planeta, todos los planetas son huecos. El sol es hueco. Hay una, estos días yo estuve revisando material de Eric Dollard, que es un ingeniero que tiene los conocimientos de Nikola Tesla, y él ha comprobado de que el sol es hueco totalmente. Él no tiene conocimientos de Keshe, del plasma, pero él en su rama de lo que es electrónica y radiofrecuencia, ha comprobado de que el sol es solo una cáscara de energía, que para Keshe es plasma o energía magnética, y él habla de que la parte negra, cuando hay las fulguraciones de magnetismo en el sol y se ven
agujeros negros es la parte interna negra del Sol, es el vacío negro que Keshe nos habla del deuterio, que tiene el color negro, que es lo negro del espacio. Y por esa razón también las fotografías tomadas sobre la Luna no se ven las estrellas, porque todas estrellas son soles e irradian magnetismo, no irradian luz. La luz se produce cuando el rayo magnético pega sobre tus ojos, tu piel o sobre algo material, produce luz y calor. Muchas gracias, señor. Es un placer. Bueno, pues vamos a ver, entendiendo la ciencia del plasma, la parte 9. Teología o la Fundación Keshe. Posición. El vídeo que hemos visto antes de los imanes. ¿Qué fuerza hace que estos imanes redondos se muevan? ¿Por qué parecen mantener una cierta distancia el uno del otro? ¿Por qué todos se mueven si movemos un imán? ¿Cuál es esta conexión que todos ellos tienen? Entonces, lo que hablamos siempre, se amoldan los campos unos a otros para estar en armonía, ¿vale? Entonces, dice que sé, ¿cuál es la masa crítica? Que se hablaba de 144.000 personas, ¿no? ¿Alguien lo ha oído eso? ¿Alguna vez? ¿No? Pues bueno, la Biblia, sí. Dice que sé que la masa crítica es solo un alma, que solo un alma puede hacer que las demás se muevan, como hemos visto ahí en los imanes. Y lo hemos visto con profetas que ha habido aquí en la tierra. ¿Vale? La masa crítica es una masa sola. Distancia y separación entre imanes plasma. Lo que hablamos, siempre que hay unos imanes, hay una energía magnética, que es la de repulsión, y gravitacional, que es la atracción. De esto lo hemos llamado polo norte y polo sur erróneamente, ¿vale? En realidad es magnético cuando los imanes se repelen o gravitacional cuando los imanes se atraen. La fuerza de cada plasma dictará la brecha de distancia entre los dos. A medida que uno se mueve, el otro debe reposicionarse para mantener la brecha. Para ampliar el concepto del electrón que nunca se separa del protón, ¿quién ha visto que la Tierra se vaya y venga otra Tierra para ocupar su lugar con la relación al Sol? La Tierra sería el electrón, el Sol el protón, y siempre mantienen esa relación. Eso es. También dice que hay muchos sistemas que son sistemas binarios, de dos soles. Y bueno, que los dos soles... Con eso bipolar también. Sí, que los dos soles pues tienen un equilibrio entre un dar y un recibir. Que cuando uno está en pareja, con su pareja o con su mujer, tiene que ser lo mismo. Tiene que ser un dar y un recibir. Que si no hay ese equilibrio, pues entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? Si a lo mejor la mujer o el hombre comete adulterio. Está engañando, está robando, no robarás. Está robando de la emoción del otro. ¿Sabes? Entonces eso al final se va a romper porque se van a tener que reposicionar otra vez. Se van a tener que acomodar unos campos con nosotros. ¿Vale? Ahí Fernando sí. Nos ha puesto en la traducción de los 24 mandamientos que nos dio Meram Keshe el jueves pasado. Sí, lo vimos la semana pasada. Luego les vemos otra vez, si quieres. Sí, yo la semana pasada estuve ausente, desgraciadamente. Vale, pues luego les vemos otra vez. Interacción de dos campos, de dos imanes. Los campos que salen del único imán interactúan y entran en la parte inferior del siguiente imán. Así es como mantienen su distancia el uno del otro. Esta brecha les permite moverse libremente. Así es como interactúan a pesar de que no están en contacto directo entre sí. El universo está construido por estas dos fuerzas, magnética y gravitacional. Uno no puede trabajar y existir sin el otro. Fuerzas de campo magnético, repulsión. Fuerzas de campo gravitacionales, atracción. Interacción de dos plasmas, protón, electrón.
El movimiento del electrón en relación con el protón en un átomo es a través del posicionamiento Magrath. Un poco lo que contabas, ¿no, John? Así es, sí, me demora el micrófono. Pero sí, es cierto. Es decir, uno ahí aprecia la relación. Hay que olvidarse un poco lo que nos han enseñado siempre en físico y química, de que los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo. Tenemos que visualizar un átomo como si fuera energía, energía plasmática. Es una interacción de energía magnética y gravitacional. No pensemos en materia, pensemos en plasma, en energía pura. El protón y el electrón son entidades dinámicas independientes, formadas por campos de Magrath dinámicos compuestos. Estos campos del protón y el electrón interactúan entre sí de forma continua. Debido a la naturaleza dinámica de los campos, tanto en el protón como en el electrón, continuamente encuentran una nueva posición en relación entre sí. La posición siempre cambiante del encendedor por masa de las dos entidades. El electrón en relación con el protón crea el movimiento. Esto es lo que llamamos posicionamiento Magrath. Nanocapas. Durante el proceso de secado o curado, las nanopartículas encontrarán su posición con respecto a la otra. Así es como los planetas se posicionan con respecto a Sol y otros planetas. Magnético repulsión, gravitacional atracción. La fuerza de cada plasma dictará la brecha de distancia entre los dos. A medida que uno se mueve, el otro debe reposicionarse para mantener la brecha. Interacción de dos plasmas, Sol y la Tierra. El movimiento de la Tierra en relación con el Sol en nuestro sistema solar es a través del posicionamiento Magrath. Como diría que si nadie viene a recargar el depósito de combustible a la Tierra para que gire. ¿Verdad, John? Así es. Por eso también, astronómicamente, se habla de que buscan su equilibrio y por ahí varían algunas distancias. Es porque con el tiempo, que no es el mismo tiempo que nosotros tenemos o apreciamos en la materia, sino que un tiempo... en la energía plasmática es los tiempos universales son distintos, se van degradando y bueno, el día de mañana el alma de cada tierra o sol va a ser un nuevo ente que tendrá sus nuevas posiciones referente a otros, ¿no? Es cierto, va progresando en su crecimiento espiritual. Sí, luego cuando viajemos en el espacio el tiempo deja de existir tal como lo conocemos, porque no tenemos una rotación de la Tierra. Entonces, lo que dice Kese, ¿cuándo celebramos la Navidad? ¿Sabes? ¿Quieres celebrarla todos los días? Si te mueves en dirección a la Tierra como un satélite, pues estás todos los días en esa estación del año. Entonces, si estás en el viaje en espacio profundo, no tienes rotación de ningún planeta que te dicte años, ni días, ni nada. El movimiento de la Tierra en relación con el Sol en nuestro sistema solar es a través del posicionamiento Magrath. Interacción de dos plasmas, la Tierra y la nave. El movimiento de la nave en relación con la Tierra es a través del posicionamiento Magrath. No se necesita combustible. Aprender a viajar en las condiciones de la Tierra será diferente a viajar en nuestro sistema solar. Pasamos de la condición Magrath de nuestro sistema solar a la condición Magrath de la galaxia y luego del universo. La gravedad es la medida de interacción y atracción de dos o más rayos magnéticos o sistemas de campos magnéticos de dos o más entidades con respecto a la fuerza y posición de cada uno en cualquier punto. Mera antagoniquese. En términos simples, cuando dos entidades de plasma interactúan y se posicionan, el más fuerte atraerá al más débil. ¿Preguntas?
Recién comentaste de que la nave, para cambiar su posición, tiene que reposicionar el MAGRAP. ¿Eso cómo se logra dentro de una nave? Ya lo iremos viendo, pero imagino que según la fuerza que cree yo, de más gravedad o más fuerza o menos fuerza, pues me alejo o me separo. De todas formas, debe ser un poco, por ejemplo, si yo creo el campo MAGRAP de Sirio, Sirio me atrae y aparezco allí, me llevas hasta allí, para que te hagas una idea. Ajá. El que maneja la nave es siempre el piloto. El espíritu o el alma del piloto es el que maneja o posiciona las distintas almas de la nave con el lugar donde quiere ir o el planeta en que quiere relacionarse. Ahí lo has dado. Es uno que está en la nave y es el que maneja la nave desde su alma. Entonces debe decir, quiero ir a Sirio. Y la formación en estrella que crea un alma libre te hace reproducir el campo magnético de allí, contrario, y eres atraído hacia allá. Hemos dicho que cuando hacemos una formación en estrella, a ver la pizarrita. Tú te vuelves parte de la nave. Fíjate. Entonces, que las naves normalmente tienen tres esferas abajo y la cúpula, que sería la cuarta esfera arriba. Ahí tenés el tetraedro. Bueno, vamos a ponerlo más o menos así. Tenemos, como hemos dicho, un reactor aquí. Este reactor, a ver, otro color. Este reactor gira para acá. Y estos reactores giran al contrario. Debe haber muchas formas, ¿eh? Esta sería una de las más sencillas. Entonces, yo aquí he metido gas de deuterio, ¿no? O de lo que sea. Vamos a poner que aquí meto gas de CO2, pero no es así, ¿eh? Aquí de CH3. Y aquí de CuO. Esto es para que lo entendáis, pero no es así porque al acercarme a ciertos planetas me quedaría sin los gas. Y aquí, yo qué sé, vamos a poner H3, de lo que queramos. También. O de zinc, sí, puede ser también. Vamos a poner de zinc. Fíjate que cada reactor, con uno que está al lado, en la base, digamos, en el triángulo de la base, cada reactor interacciona con el otro, genera un punto nuevo, un alma nueva. Es decir, que entre los tres generan otras tres almas. Te voy a explicar. Aquí creamos un campo magra que está girando en este sentido. Este campo magra está sujeto a la materia del CO2, porque hemos puesto gain de CO2. Este, lo mismo, pero está sujeto a la materia física de CH3. La fuerza que emite. Y este lo mismo, pero está sujeto a la fuerza del cuo. Y este lo mismo, pero gira en el contrario. Y este estaría sujeto al mundo material, a la fuerza del cin. Entonces, del giro de estos tres para una dirección y el giro de arriba para el contrario, crea un campo magra, es como los engranajes de los relojes. Para que lo veáis. Aquí se crea otro campo plasmático que es del giro de estos tres más el giro de abajo. Entonces este, como se crea del giro de los cuatro, en este no hemos metido gas ninguno. Entonces este no está sujeto al mundo físico. Y es lo que llamamos un plasma libre. ¿Vale? Sería el alma de la nave.
Entonces, yo, mi alma de mi cuerpo se conecta con el alma de la nave y desde mi alma manejo la nave. Si voy por ahí y tengo miedo, nos vamos a matar todos que vayan conmigo a la nave. Porque nos volvemos parte de la nave. ¿Vale? Entonces es eso más o menos. Pero lo más que se usa es, debe ser hidrógeno, porque el hidrógeno es universal. Entonces se acerca, o te acerques a la estrella que te acerques, no te va a sobrevivir. Es una explicación para que lo entendáis sencillo. ¿Quién había preguntado? Había preguntado Esteban, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, ¿te vas más o menos Me quedé enterando de la pensando. película? Vale, pues es un poco eso. Nos conectamos, nuestra alma de nada se conecta con nosotros, con nuestro alma, y más o menos no hay mandos, ni paneles de controles, ni nada. ¿Sabéis? Somos nosotros desde nuestra alma la que controlamos la nave. Por eso tenemos que ir empezando a manejar, a operar el alma. ¿Vale? Nos volvemos parte de la nave. Por eso la instrucción del Mojang, ahí es donde Keshe enseña a uno tener todos los conocimientos necesarios para estar en el espacio, afrontar cualquier emergencia que pueda surgir. Uno tiene que tener la capacidad y el conocimiento de poder afrontar cualquier problema que se pueda suscitar en el espacio. Continuamos. Nanocapas, fuego, método. Quemador de gas, soplete, gas butano. Use los tercios interiores del cono interno, no el punto de la llama. La temperatura requerida es de aproximadamente 630 grados. No sobrecalentar. A ver Álvaro, qué. Sí. el secreto, ¿sabes cuál es? Cuando vos vas Dime. calentando el cobre, va cambiando de color. Lo importante es llegar al color plata y no pasar al tornasolado. Cuando pasas al tornasolado ya estás a un punto del punto rojo y ahí ya te pasaste. Lo importante es llegar al punto color plata. Muchas gracias, John. Averigüe qué región de la llama de su quemador funciona bien. Ahí veis una línea de la llama, más o menos sería esa. Hay un vídeo ahí en. A ver si lo puedo ver. Voy a poner el vídeo, ¿eh? Un segundo. Se ve, ¿verdad? Empezamos por la bobina de dentro. Está viendo el vídeo, ¿verdad? Sí, se ve, ahora está parado. Pasa medio Vale, cortado. lo he parado yo. Vale, empezamos por la bobina de dentro, ahí, en ese punto. Cambia de dirección en la bobina de fuera. Estando las conexiones, lo primero, empieza con la bobina de la derecha.
Si a medida que se van nanorrecubriendo queda tornasolado en algún lugar, ¿eso se puede volver a nanorrecubrir? Para hacerla de fuera en el sentido contrario. Es importante hacerlo en la dirección correcta. La dirección del flujo del plasma. La en el sentido de las agujas del reloj y la de fuera que está haciendo ahora en el sentido de las agujas del reloj. La cuestión es no apurar la cosa, porque tomá conciencia de que tenés la otra bobina dentro de esta exterior y tenés que ir calentando todo junto. Entonces la cuestión es no apurarlo. Si llega al color tornasolado, hay que tratar de evitarlo porque ahí es donde te quedan débil las capas de nanorrecubrimiento y posiblemente el día de mañana se vayan desprendiendo ese nano recubrimiento. ¿Y se puede corregir una vez que está así tornasolado? Sí, todo depende a qué. Lo importante del tornasolado es que no llegues a pasar a lo que se llama el color rojo fulgurante, digamos, cuando irradia luz, porque ahí es donde ya te pasaste y deterioraste todas las capas. Si quieres arrancarlo de nuevo, por ahí puedes poner todas las bobinas dentro de vinagre blanco, limpiarlo y arrancar de nuevo. Es decir, si quieres hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Claro. ¿El vinagre blanco saca la nanocobertura? Claro, porque es un ácido, es ácido acético que te desprende el nanorrecubrimiento, lo limpias, enjuágalo bien. Después, es lo mismo que cuando lo haces con soda cáustica. La Claro. soda cáustica también te hace, produce el mismo efecto. Hay una ventaja y desventaja. Con el soplete se hace un proceso más rápido y ya estás orientando las moléculas o el nanorrecubrimiento de una forma por el seguimiento que le estás haciendo al fuego. Sí. Con la soda cáustica tenés que hacerlo con un tester. Tenés que direccionar la fuerza del nanorrecubrimiento con los electrodos del tester, ¿no? Del Claro. multímetro. Ajá. Esteban, vas preguntando tú, ¿verdad? Sí. Unas madrugadas hemos hecho. No veíamos los resultados. Le dimos un viaje con el método acústico y un rendimiento alucinante. Se escucha muy cortado, no sé si soy yo nada más. Vale, ahora te repito. Bueno. A ver si me escuchas mejor. ¿Me escuchas ahora bien? Sí. En unas magras que hicimos nosotros con fuego, no veíamos buenos resultados en ellos. Y les hicimos otro nanorrecubrimiento después con Sousa, en esas mismas bobinas que ya estaban anteriormente nanorrecubiertas con fuego, y fue espectacular. Ajá. ¿Vale? Ajá, okay.
Sí, yo suelo hacer eso de nano recubrir después, cuando veo que con fuego no sale bien, después le hago el nano recubrimiento con soda. Ahora, ¿se puede hacer nano recubrimiento, ponerle con fuego, con soda y después con fuego de nuevo, combinar ese tipo de capas? ¿Habría alguna diferencia? Mira, prueba y luego nos cuenta los resultados. Ok. Y nada, le da la vuelta y empieza al revés. Empieza por la pequeña, seguido antihorario. Al darle la vuelta, invierte el sentido. Que realmente no hemos sentido, pero sí, porque hemos invertido el sentido. Entonces, empezamos ahora en la pequeña. Este vídeo lo he visto yo, está en español. Pero bueno, si buscan o cotin fire, lo encontráis en el YouTube. Ponéis nano cotin fire 3 y lo vais a encontrar. Y ahora empiezo con la grande en el sentido de las agujas del reloj. En el sentido de las agujas del reloj, contrario que la grande. Para girar la bobina, tenemos el sentido. Realmente es el mismo sentido, pero lo hacemos al contrario, como si tenemos la vuelta de la aguja. Un poco. Y eso es. ¿Hay alguna cosa que no se ha traducido? Porque se ha bloqueado antes y no se ha grabado. ¿Cuándo usar este método? El método. Estáis viendo la presentación, yo creo, correctamente, ¿no? Sí. El método de recubrimiento de nano mediante fuego requiere algunas habilidades que se pueden obtener con la práctica. Este método se puede utilizar como un método alternativo en caso de que necesitemos cobre nano recubierto en un corto periodo de tiempo o cuando sosa cáustica no esté disponible. Un uso específico puede ser para las bobinas magnéticas, para unidades Magra y para condensadores. Vale. También dicen los de Fundación QC Arizona que para coches notan que es mejor el método de fuego. Como que el coche va menos ahogado que cuando lo haces con sosa cáustica. Es lo que comenta la factoría de Arizona. ¿Qué no capas se forman? Bueno, fuego, ahí veis la imagen. Y con cáustica, ahí veis la otra imagen. Las capas formadas por métodos de fuego son de estructuras más finas. Creemos que las propiedades de las capas hechas por fuego son más magnéticas. Ahí tenéis la foto de microscopio. Las capas, problemas. La capa nano se desprende del cable de cobre. Esto sucede si el cobre se sobrecalientó. Nunca caliente hasta el rojo vivo. Remedio. Vuelva a trabajar la superficie con la llama de la temperatura correcta al ritmo adecuado. La superficie tiene colores del arco iris. Esto sucede cuando la calefacción no era uniforme en toda la superficie. Remedio. Vuelva a trabajar la superficie con la llama de la temperatura correcta al ritmo adecuado. Consejo, mejor trabajo sobre las superficies de 5 a 7 veces, con un tiempo de enfriamiento en el medio que sobrecalentar la superficie. Sé paciente, nanorecubrimiento por llama es un arte. ¿Vale? De 5 a 7 veces, entre vez y vez, hay que dejarla secar. Bueno, secar, que se vayan enfriando para que se vaya agarrando el nanomaterial.
nunca dejarlas enfriar sobre una superficie metálica. ¿Sabes? Se va a enfriar irregularmente, ¿sabes? Sobre una cerámica o colgadas es lo mejor. Que se enfríen tranquilamente. Una vez frías, se da otra pasada. De 5 a 7 veces con aquí. ¿Preguntas? GANS, CH3. Definición de GANS. GANS, un nuevo estado de la materia, una molécula de un gas que se convierte en un nano de sí mismo y aparece como un sólido estado de la materia. Gas a nano sólido y se le llamará GANS para olvidar. Un solo plasma o un GANS. Campo magnético y gravitacional de un plasma. Un plasma puede estar formado por millones y millones de campos que se unen y giran continuamente interacciones dinámicas de campo. Un gas sería solo uno. Revisión de CO2 gas. El entorno entre las dos placas crea la fuerza del campo Maillard a traer carbono. Cuando el carbono entra en contacto con el agua, se oxida para formar CO2. No sé por qué no se ve muy bien la imagen. Pero bueno, en un lado va la capa de la placa de nanocobre y en el otro lado la placa de zinc, que es esa blanca que veis. Y en el medio se forma la zona de campo Maillard del carbono. Y una luz LED en el medio. Aquí pone que el positivo va al nanocobre y el negativo patilla corta va al zinc. Aquí nos pone que la masa atómica del zinc son 65, la del cobre 63, la del nanocobre 59, pierde 5. Entonces, la diferencia entre el zinc, que es 65, y la diferencia entre el nanocobre, que es 59, nos da 6. Ahora hemos creado una diferencia de fuerza de campo gravitacional de 6. El carbono tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Necesitamos el 50% de los campos, 6 neutrones, para traer el resto. También hay una proporción de grafeno-carbono en las capas de recubrimiento nano que proporciona energía plasmática de carbono. En resumen, estamos creando y dictando un entorno entre las dos placas de carbono. El carbono interactúa con el oxígeno en el agua para crear CO2. La creación de CH3. Lista de componentes necesarios. Recubrimiento de zinc, chapa galvanizado. O alambre de gallinero galvanizado. Galvanizado, llamamos galvanizado al hierro que lleva un baño de zinc. Placa de cobre revestida en una caja de plástico. Un alambre de cobre. Agua destilada. Sal marina pura. Ahora introducimos una nueva condición en nuestra caja, un material compuesto. Aquí, si vemos esta imagen como una placa, lo de dentro es el hierro y lo que os digo, y lleva un recubrimiento por fuera de zinc. Eso es galvanizado. El hierro que lleva un baño de zinc por fuera. Malla de alambre de pollo también vale. Por favor, asegúrense de las placas que estén colgando en el agua y no descándense en el fondo de su contenedor. Es lo mismo. En un lado, placa de nanocobre y en el otro lado, la placa de galvanizado. Y un alambre que va la una a la otra. Las imágenes no salen bien porque se ha bloqueado antes la presentación y se ha recuperado mal. Con el metal compuesto estamos introduciendo una nueva condición en nuestra caja. Luego lo explico, si queréis. Sí, masa atómica 65, la del cobre 59. Diferencia 6. Zona del carbón. La masa atómica del hierro 56, la del zinc 65, la de nanocobre 59. Diferencia 3. Creamos el campo de 3 hidrógenos.
Entonces tenemos el campo de carbono 6 y el campo de 3 hidrógenos entre las dos placas. Y es lo que nos va a dar el C3. ¿Vale? Entonces ahí vemos el irón arriba, zinc y nanocobre. El balance total entre los campos 3 dicta 9. Pone aquí carbón, hidrógeno, 6 de carbón, 1 de hidrógeno, 1 de hidrógeno y 1 de hidrógeno. CH3, pues 9. Esta nueva condición crea CH3. El CH3 es el azúcar esencial de la vida en este planeta. Es la forma más básica de azúcar que existe. Y el CH3 es energía. Es hidrógeno. Tres átomos de hidrógeno, el hidrógeno es energía. Extraiga este CH3 de la misma manera que el CO2 gas con una jeringa y colóquelo en un recipiente separado. Lavado de gas. Una vez que haya extraído los gases del fondo de su contenedor, debe comenzar a lavar. Este gas recogido todavía contendrá una alta concentración de sal. Agregue agua destilada a su gas y permita que el CH3 vuelva a sentarse en la parte inferior, o sea, que se decante. Vierta sobre el agua superior y rellene con agua destilada. O sea, una vez que se ha decantado, tiramos o desechamos el agua de arriba, que está todavía salada, rellenamos con más agua destilada. Y repetimos esto al menos 15-16 veces para asegurarse de que la sal se elimine por la... La sal siempre va a interferir en la transferencia de energía. Si tiene algo de sal, va a ser menos potente. Sí, el agua de los lavados se puede volver a reutilizar, ¿no? Por ejemplo, el de CH3 no sé qué decirte, pero el de CO2 y zinc para las plantas y para fregar y para eso va súper bien. No, yo digo volver a reutilizarlo en otros reactores. Ah, sí, lo puedes utilizar para luego hacer más grande, CH3. Claro. Ya no tienes que añadir la sal, además ya tienes la información del CH3. Recolectando aminoácidos. Después de algunas semanas notarás una capa brillante en la superficie de tu agua. Este es el aminoácido del CH3. Toma una cuchara de plástico y saque este aceite y colóquelo en un recipiente aparte. No necesita lavar este aminoácido. Con este aminoácido tiene un vínculo con el hierro. Tenemos una conexión con nuestra sangre. Así que tenemos chon en una forma plasmática con la adición de sal que conduce a la creación de aminoácidos. Bueno, aquí nos pone aminoácido, cobre, hierro, que el cobre es la interacción con nuestros músculos y el hierro es la interacción con nuestra sangre. Es lo mismo en las plantas. La conexión con el silicio es en la parte física de la planta y la conexión con el magnesio es la savia o la sangre de la planta. El aminoácido chon que producimos es la conexión a la atmósfera de este planeta. El aminoácido que producimos en nuestras cajas. El aminoácido que producimos en nuestras cajas, diferentes cajas, tendrá una conexión con nuestro cuerpo. El otro día había comentado que para hacer los parches eso, usar cualquier aminoácido. Me comentó luego el equipo francés que es mejor que usemos, si haces un parche de CO2, el aminoácido de CO2. Si haces un parche de hierro, el aminoácido de hierro. Porque no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, me han dicho. Aquí pone el aminoácido que producimos en nuestras diferentes cajas, tendrá una conexión con nuestro cuerpo. De cobre, aminoácido de cobre, la conexión a los músculos, ¿vale? Transmite el impulso eléctrico a través de los tejidos. El zinc, el aminoácido zinc, es la conexión con nuestra parte emocional. El aminoácido de zinc y hierro es nuestra conexión emocional y nuestra sangre. Y el CO2 es la conexión con la estructura de aminoácidos. O sea que conviene guardarlos por separado, porque sí. Creo que ella había dicho que eran todos aminoácidos y se podían... Sí, son todos aminoácidos, pero llevan así que lo que hemos visto ahora, ¿sabes? Que si yo hago que cada uno se conecta con una parte de nuestro cuerpo, más que con otra, ¿vale? Okay.
El cobre es la conexión con los músculos, el CO2, zinc con nuestra parte emocional, el hierro con nuestra sangre y tal. Si hacemos parches y eso, para un reactor no habría mucho problema mezclarlo o tal. Pero si hacemos parches para un uso específico, mejor usar el aminoácido específico para el uso que hacemos. Ok. Bueno. Su intención al crear el gas, cómo se siente, su emoción al momento de establecer y hacer el gas, tendrá un impacto en el resultado final. Nuestros pensamientos y energía tienen un campo más grande, se transfiere a la fase y material gas. Es importante nuestra intención cuando hacemos gas. Y preguntas. Yo creo que ya está. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver los comandos o el mandamiento. Un momento. Sí, te hago una preguntita, sí. Álvaro, sobre el alcance que tienen los campos del GAMS. Yo hago, por ejemplo, un recipiente de CO2 y lo dejo sobre la mesa y esto genera un campo que tiene un determinado sí, alcance, ¿no? Sí, unos, si lo dejas en un recipiente, ahí quieto, unos 5 centímetros más o menos. Ah, es cerquita, porque sí, yo había sí. visto, pero no me acuerdo en qué taller o de qué grupo era, que colocaban, no, me parece que sí, había sido un taller en español, que colocaban recipientes en las esquinas de una habitación y que estos generaban un intercambio de energía y de esa manera se inundaba la habitación con plasma. Bueno, no sí, sé si... porque los campos van creciendo y se van amoldando también, según están ahí quietos. Pero y hay una diferencia de energía. Sí puedes hacerlo. Tendría que tener sí. diferente concentración de GANs, cada recipiente, sí, para poder generar eso. Sí. Ajá. Ah, vale. Bueno. Es que los campos siempre van creciendo, de todas formas. Okay. Se van amoldando tal y cual. Y luego depende si lo giras, pues puede llegar hasta 1.600 kilómetros. Ajá. Un reactor de esas de ping-pong te lleva mejor 7, llegará a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Para llegar a 1.600 kilómetros tenía que tener un buen balanceo, digamos. Pues ya un reactor de esos guays que hace la fundación, de esos que hemos visto en los laboratorios de la fundación, muchas veces. Claro. Vale. Ajá, ok. Ya más son usos de militares y demás. Son reactores ya más grandes. Son como los que has visto de en la fundación. No sé si te acuerdas. En Desvano, en Italia. Sí, me acuerdo. Vamos a ver. John. Y adelante. ¿Qué tal? Acá estaba recibiendo gente, por eso me... Vale, pues vamos a ver los comandos, ¿te parece? ¿Qué llamas comandos? Bueno, los mandamientos. Ah, está bien, sí. Vamos a ver. Fernando había traducido eso, ¿no? Desapareció Fernando. No sé, ya está todo el día dando guerra y luego a la hora de la clase ha desaparecido. Se hizo humo. Sí, no sé qué le habrá pasado. Habrá quedado con la novia o algo. O a lo mejor se ha ido por ahí con la nave. Para allá va. Los 10 mandamientos. ¿Qué cuenta? Que Moisés solo se le fueron entregados 20 mandamientos, pero que para abusar de su pueblo solo entregó 10. Los 10 que entregó son estos: yo soy el Señor, tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Number 2, el 2. No tendrás otros dioses a mi lado, no te harás ninguna imagen tallada ni ninguna semejanza de nada que esté arriba del cielo o que esté abajo en la tierra. O que esté en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios,
soy un 10 celoso, visitando la inquinidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no lo sostendrá sin culpa, que toma su nombre en vano. El 4. Recuerda el sábado para mantenerlo santo, 6 días trabajarás y harás. Yo creo que es el domingo, pero bueno, a ver. La original. Aquí pone el sábado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. En él no harás ninguna obra, ni a ti, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu siervo, ni a tu sierva, ni a tu ganado, ni a tu extraño que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor Dios te da. El 6º, no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no debes robar, no robarás. Dice que se que los comandos no se le dio a Moisés sobre unas tablas, que fue él que lo grabó en las tablas. O sea, que los comandos se dio sobre el alma. Y entonces hay que verlo sobre el alma. Sobre el alma, pues eso, no robarás, no es solo no robar cosas materiales o físicas. No robar desde la emoción, no robar desde el alma, ¿vale? En robar, no robar, según la definición de la academia, por lo menos en inglés, es no tomarás, no tomar sin consentimiento, ¿vale? En la definición de la Real Academia Española hay una definición que pone me ha robado el corazón. Ya viene, o sea que no es solo robar físico, es, también puede ser robar desde la emoción. Álvaro, sí. En el mandamiento número 4, sí. Yo cambiaría el término Jehová, porque el problema suscita después con los testigos de Jehová. Bueno, yo es que lo he dado traducido, ha traducido así. ¿Vale? Sí, sí. Pero que hable con el traductor de Google. Sí, porque suscita ese problema con los testigos de Jehová, donde Jehová también en la Biblia era vengativo y Dios no es vengativo. Vale, bueno, pues los instituimos. Nosotros la fundación es una fundación no religiosa y respetamos todas las religiones. Exactamente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no debes robar, no darás falso testimonio contra tu prójimo. El 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, ni a nada que sea de tu prójimo. Y entonces pone aquí que eso, que Moisés entregó 10, pero que 12 no les... Inicialmente, cuando fue derrotado por Moisés, trajo 12. Y en el proceso de llevar a cabo su aventura, la forma en que destruía a los otros 10, se liberó de los otros 2 porque no encajaría en eso. Los siguientes son los 14 mandamientos que se entregaron al hombre que Moisés no dio. El 11, no mentirás. El 12, serás igual a los demás y no te considerarás superior o inferior a ellos. El 13, el hombre alimenta a sus seres queridos así como a sus enemigos. Lo mismo, alimentar no solo desde lo físico, sino también desde el alma y desde la emoción. No violarás, no juzgarás a nadie excepto él mismo y no ser juzgado por nadie. O sea, que solo te puedes juzgar tú mismo de tus actos. 16. No tocarás ni llevarás armas para defender o matar a otro. El 17. Entrarás en paz contigo mismo, con tu prójimo, su tribu y sus tribus. El 18. Tú serás el río de la vida y el amor. El 19. No aceptarás ningún camino excepto el camino de su propia alma hacia su creador. El 20. Servirás a su alma, servirás a sus seres queridos y a los suyos como él espera ser servido por los demás.
el 21, tú no poseerás. El 22, el desapego. Y el 23, crearás en un creador para todos los hombres. Por ejemplo, este último mandamiento hubiese evitado muchísimas muertes y muchísimas dramas. Y como todos los anteriores, se habría evitado mucho sufrimiento en la Tierra si se hubiesen entregado todos. Y ponen aquí que al 24 el hombre será iluminado con el último mandamiento en el momento en que se una a la comunidad universal. Este lo ha revelado, qué sé ya, en el 205. Lo único que no me he acordado yo de cogerlo. Y nada, damos paso a Úrsula, si está por ahí, a ver qué nos cuenta. Hola, buenas noches. Aquí hola, estoy. Úrsula. Es un placer de participar a este taller, muy, muy bueno. Eres un excelente profesor y aprecié también mucho las intervenciones de John. Y estamos progresando, es muy interesante. Muchas gracias, Úrsula. ¿Algo más que añadir? Bueno, depende de sus preguntas, porque hay mucho para decir. Estamos viviendo un momento muy importante desde el 205, que ya está traducido. Y bueno, espero que todos lo hayan visto. Estamos avanzando muy rápido al nivel del Consejo Universal también. Y hay mucho trabajo, pero es muy, muy apasionante y estamos avanzando todos juntos, cada vez más unidos y en paz. Y creo que las experiencias que cada uno tiene por su lado, y bueno, va a dar la guía para continuar el camino y estar cada vez más unidos. Así lo estamos viendo, ¿eh? Sí, hemos hecho ahí un grupillo en el WhatsApp y no para todo el día, Úrsula. Sí, me imagino. Yo ya tengo bastantes grupos y los sigo, algunos más que otros, pero me concentro realmente ahora en lo más importante, que para mí es la Constitución, y que todavía no está puesto en el sitio oficial, el nuevo, creo que todos lo conocen. Pero estamos trabajando muy fuerte, cada uno en lo suyo y bueno, yendo adelante. Así que sigan aprendiendo porque los enseñamientos son extraordinarios. Cada uno a su nivel, cada uno a su etos, cada uno con su tiempo y avanzando todos juntos es lo más importante. Pues sí, hoy lo pensaba hoy, que se está formando una gran familia muy bonita. Sí. Si alguien tiene... Muchas gracias, Úrsula. Úrsula, ¿de dónde eres? De Argentina, creo, ¿no? Bueno, yo nací en Argentina y estoy hace 37 años en Francia. Vale. Úrsula es del miembro del Consejo Universal, del idioma español. Sí. Y nada, la gente que tenga preguntas, que pregunte todo lo que quiera. Hoy hay muy buenos videos traducidos en todos los idiomas que explican muy bien. Está en la página oficial del nuevo sitio, creo que todos lo tienen, es .org, y es impresionante, o sea, hacen un trabajo extraordinario. Ahí está, es ese. Ahí está la página nueva. Ahí está, ahí tienen los comandamientos. La Constitución, en bueno, que todavía el español no se encuentra, pero estuvimos trabajando, sobre todo John y Fernando, y fue bastante interesante el trabajo conjunto, y fue mandado lo de doctor Rodrigo para corrección, y él lo ha mandado ya hace un mes, o sea, ya de un momento a otro va a estar. Y bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Porque no es solamente el Spanish, somos muchos consejeros universales en varios idiomas, y es muy enriquecedor de trabajar todos juntos, cada uno en su idioma. Personalmente tengo la suerte de conocer 5, y eso ayuda mucho para entenderse. Muchas gracias, Úrsula. Estamos para servir, no para ser servidos. Exactamente. Es por eso
Es importante de considerarse hermanos y bajar las armas. Hay muchos conflictos, bueno, en todas partes, y espero que cada uno pueda encontrar su camino de paz y de unión. Es mi deseo también. ¿Preguntas por ahí de la gente? Sí, yo tengo una. A ver. Hola, Úrsula, yo soy Esteban, también de Argentina. Bien. He leído en varios talleres que hablan de la comunidad universal y también leí los libros de los aliados de la humanidad que dicen que se nos está invitando a unirnos, a unir a toda la raza humana, a todo el planeta, a una comunidad universal de seres que no son de este mundo. Yo no sé si, a veces me confundo, no sé si cuando Kirchner habla de la comunidad universal está hablando de lo mismo que los aliados de la humanidad. Sí, todo depende de qué mundo, de qué mundo conscientes en el cual vivimos. El mundo pertenece al universo. Estamos todos unidos en esta galaxia. Es un enorme spaceship, ¿no? Y ya la Tierra es un spaceship. O sea que estamos aprendiendo realmente esa unión de la comunidad universal, que se va a presentar, espero pronto, para los que puedan recibirlos también, porque eso depende de nuestro nivel de conciencia y de vibración. Creo que ya hay muchos talleres que lo explican. El 205 es extraordinario, eso cambia realmente completamente la dimensión. Estamos entrando en otra dimensión y eso se hace poco a poco o tal vez muy rápido para otros. Todo depende del etos, de las creencias, de todo lo que pueda ser la vida de cada uno, con sus padres, su familia, su país. Es muy enriquecedor. Y es muy interesante de aprender también de los otros. Ajá. Y eso es lo que estamos haciendo. Okay, gracias. Y estuve muy, muy contenta porque te contacté cuando estuve en Buenos Aires. Y bueno, no pudo ser esta vez, pero tal vez a fin de año que viene estoy ahí nuevamente. Bueno, nos veremos entonces. Con gusto. También para mí. ¿Alguna pregunta por ahí más? A Bueno, ver. ¿Me pone gracias, aquí Úrsula. Javier? Un segundo. ¿Pone aquí Álvarez? Álvaro, las pelotas del magra hay que echarle aminoácidos. Si le pones un poco de aminoácido, mejor, porque se conecta con tu cuerpo físico. ¿Vale? Más preguntas. ¿Quién iba a comentar algo? Esteban. No, solo le estaba agradeciendo a Úrsula la respuesta. Vale. Los espectadores, si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano. Le deis al botón de levantar la mano. ¿Hola? Sí, quería solamente intervenir para preguntar si todos escucharon el 205. Yo sí he visto, pues. Ahí Creo entraré y le he visto. que es realmente el taller donde mucha gente va a entender mejor lo que es el plasma y nuestra interacción física con él y la diferencia entre el tubo digestivo y el tubo respiratorio. Estamos cambiando. En los primeros talleres, verán que ella explicó que el tubo digestivo va a desaparecer. Eso forma parte también de la integración de esa comunidad universal de la cual habla tanto, donde no hace falta comer, no hay nada, o sea, vamos a nutrirnos de otras cosas. Pero por ahora reside mucho miedo, preocupaciones, dudas. Estamos aprendiendo, se hará progresivamente, no de un día para otro. Y eso es importante que escuchen bien ese video
en la parte donde interviene Merankelle, si alguien puede grabarlo de voz para poder acostarse y escucharlo respirando profundamente. Ya van a entender por qué. Muy interesante, muy fuerte. No Muchas gracias. se lo pierdan, por favor. Para mí del 200 al 205 son todos buenísimos. Y nada, según aprendemos, nos va dando más, ¿verdad? Y veremos lo que nos dé mañana, ¿no? En el 206. Sí, también es verdad. Cada día, cada semana estamos progresando en forma astronómica, para poner un valor. Y sobre todo, no dejen de escuchar los pasados, porque desde el 205, cuando volvemos a escuchar, como lo sugiere seguido Merankelle, de escuchar los antecedentes, pero hay tantos, pero hay muy buenos realmente. Y hoy estuve escuchando el 185, por ejemplo, porque me vi en la imagen con Carolina Kesche cuando estuvimos en Roma. Y me sorprendió, o sea, para mí es un honor, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, desde entonces, en Roma, comenzó mi magia con esta fundación, que no dejo de sorprender todo lo que estoy aprendiendo y cuánto mi propia vida ha cambiado. Es inexplicable. Creo que cada uno lo tiene que sentir en su vida y comprender al otro mejor y sobre todo transmitir alrededor nuestro, con nuestra actitud, en nuestras familias, en nuestros vecinos, todo, todas nuestras vidas, ¿no? Y eso es realmente muy mágico. Es todo un dar y recibir. Hay que Es, dar para recibir. sí, y sobre todo encontrar su posición en la vida, con qué vibramos. ¿Qué es lo que deseamos hacer de nuestra vida? ¿Cómo queremos crear el nuevo mundo para entrar justamente en esa comunidad universal? Es todo un proceso, pero es muy agradable. Muchas gracias, Es el cambio que está esperando la humanidad. Lo que pasa es que cada individuo en la humanidad tiene que estar consciente de que cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena para entrar en el cambio. Si no, no lo vamos a lograr. Esta no sería, si no lo logramos, no sería la primera vez que la civilización es erguida, ¿no? Sería la quinta. Lo vamos a lograr todos, más tarde o más temprano, pero estamos todos en camino y no hay modo de hacer marcha atrás. O sea, así que mejor aprender rápido para liberarse del Matrix, de toda la situación mundial tal cual es ahora, pero que está cambiando todo, todo está cambiando. Miren en las informaciones. Bueno, en los sitios en los cuales se puede confiar, pero yo estoy escuchando mucho, realmente es impresionante lo que está pasando a nivel mundial, en todos los ámbitos. Así que confianza y aprender es la única solución para liberarse, es aprender. Es la única, es la economía del conocimiento, esa que habla que somos todos espejos rotos y que funcionamos como tal hasta que vamos a comprender que tenemos que unirnos para brillar como uno solo. Es muy profundo. Muchas gracias, Ursula. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El cambio ya es. Es un placer compartido. Y como dice Merankelle, que el Consejo Universal, al cual todos están invitados, nos autoelegimos, es mucho trabajo, mucho empeño, es dar y servir con mucho tiempo. Pero vamos a brillar todos como uno y cada vez más.
Y eso es lo que va a hacer que la Tierra va a cambiar y que vamos a ser todos participantes de ese cambio. Es como la crisálida que estamos sacándonos de encima. A veces es un poco doloroso, pero no tenemos que ser solos. Porque si ayudamos a alguien a salir de la crisálida, nunca va a volar. El trabajo debe ser personal, individual, y hacerlo conjuntamente, como hermanos. Muchas gracias, Úrsula. Un placer. Pues nada, como no hay más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene. Gracias a ti, Álvaro. Nada, gracias, Álvaro, muy bueno. Nada, gracias a Kese y al creador. Y nada. Gracias. Vamos. No sé si me quiere decir algo. A ver si le veo. Sí. Manuel. 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 No sé si tendrá micro. Manuel. Tiene el micrófono abierto, pero por lo visto no le funciona. Sí. Pues nada. A ver, se lo oye muy bajo, yo creo. Está muy, muy bajo. Manuel, dale, que se te oye lejísimos. Nada, imposible. Se oye muy bajo. Pues nada. Manuel, el próximo día a ver si buscas dónde se sube el volumen del micrófono. Gracias. Venga, muchas gracias. Nada, hasta el próximo miércoles a todos. Feliz semana.